Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de Luminaria Televisión. ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien power, el mensaje del contacto extraterrestre. Vamos a estar hablando con Sisto Paz Wells, peruano, nacido en Lima, hijo de un conocido investigador del fenómeno OVNI. Desde el 74, ahí lo voy a aceptar a Sixto, que ya está. Llega a establecer una de las experiencias de contacto extraterrestre más fascinantes y difundidas a nivel mundial. Utiliza la telepatía como conexión. Ha viajado por muchísimos países hablando y compartiendo su experiencia y su conocimiento acerca del fenómeno OVNI. Autor de muchísimos libros publicados en muchos países de este planeta. Sixto. Mi nombre es Fer Aragón, bienvenido a Luminaria Televisión, ¿me escuchás? Perfectamente, Fer, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenidos a Luminaria Televisión, gracias por aceptar la invitación, gracias por tu tiempo. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás en Lima? En casa, sí. Qué lindo Lima, extraño Lima, extraño Lima. La comida. Sí, la comida, pero voy a cometer quizás un pecado, ¿sabes? Me encanta ir a la lucha a comerme esos sándwiches que hacen con esas papitas tan ricas. Esos sándwiches monstruos que se llaman. Sí, me encanta, pero sí, me amo Lima y tengo muchísimos amigos allá entrañables en tu ciudad. Sí, en los últimos años se había incrementado muchísimo el turismo gastronómico. Claro. Que la gente iba más que para irse al Machu Picchu o irse a la selva y todo, era a recorrer pues durante varios días distintos restaurantes y probar realmente la comida de fusión, ¿no? Sí. Que es la combinación pues extraordinaria de comida china, japonesa, originaria peruana, comida negra, comida amarilla, comida española, comida de todo. Sí, todo totalmente, combinado. Totalmente, es un placer. A mí, yo tengo ganas a mí, y sabés que la comida que más me ha gustado es la comida bien criolla de ustedes. Me han llevado a esos lugares que no son para turistas, ¿no? Y que se come esa claro, comida. Claro, o sea, tienes que ir a comer a un mercadito, pues. Claro, me han llevado. Claro, sí, pues en los mercaditos de todo ahí, la comida es súper auténtica. Sí, riquísimo. Bueno, pero no estamos acá para hablar de comida, sino estamos acá para hablar del fenómeno OVNI, del mensaje del contacto extraterrestre. Contanos un poquito a los que no estamos o no están metidos en este tema del fenómeno OVNI y del contacto extraterrestre. ¿Cómo empezó esto? ¿Qué nos querés compartir? Bueno, primeramente el tema OVNI pues ya tiene muchísimas décadas, ¿no? O sea, oficialmente empieza con el caso de Kenneth Arnold, un piloto civil norteamericano, que sobrevolando la cima del monte Rainier en el estado de Washington, en una avioneta, él logra avistar 9 objetos de forma de discos volantes. Él estaba buscando restos de una avioneta que se había siniestrado, que se había estrellado. Y a nivel de tierra estaban los bomberos, estaba la policía, y todos ellos también observaron lo mismo. Él hizo el primer reporte oficial con respecto a una observación de los ovnis. Sí. Esto el 24 de junio de 1947. Pues a los pocos días, el 2 de julio del 47, pues un ovni se estrella a 120 kilómetros de la base aérea de Roswell, en Nuevo México. Y los restos de la nave y los tripulantes fueron llevados a la base aérea de Roswell. Ahí se les practicó una primera necropsia o autopsia a 4 tripulantes. O sea, el Sí. caso Roswell es real. Lo que no es real es la supuesta autopsia que pasaron por la televisión. Eso era un fraude lo más descarado. Ah. 350 testigos que intervinieron en el caso Roswell, todos coincidían que eran seres de 1,20 m de estatura, con 4 dedos en cada mano y en cada pie, con cabezas voluminosas, ojos también bastante grandes. Y Sí. nos ponen un video de un ser de 1,40 m con 6 dedos en cada mano y en cada pie. O sea, era una burla, pues. O sea, simplemente para desprestigiar, ridiculizar el tema. Los restos de la nave y los tripulantes fueron llevados al hangar 18, la base aérea Wright-Patterson en Dayton, Ohio, donde está el control de armas extranjeras de los Estados Unidos.
Y de ahí posteriormente todo eso terminó en el Área 51, en Groom Lake, Nevada. Tú sabes que hasta el año 2013 el gobierno norteamericano negó enfáticamente y de forma reiterada la existencia del Área 51. Sin embargo, en 2013 la propia CIA declaró que esa base secreta militar siempre existió y que ahí se desarrolló los aviones U-2 de monoplaza que a 22.000 pies de altura hacían espionaje, o también todo el proyecto de los aviones Stealth norteamericanos, los F-117, los F-111, los Black Manta, los Blackbird, los bombarderos B-2 ala delta, se desarrollaron allí, y tanto para la guerra de los Balcanes como para la guerra del Golfo Pérsico. Entonces, ahora, reconocen que esa base siempre existió, aunque siempre lo negaron, pero dicen, pero no tiene nada que ver con los ovnis. Entonces, pues para quienes son mentirosos compulsivos, ya no les puedes creer nada, ni aun cuando dicen la verdad. Tal cual. Entonces, el tema ovni es una realidad y los gobiernos lo han venido ocultando por diversas razones. Primero, porque para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Desde el momento en que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Entonces, de cara a los contribuyentes, estás haciendo el ridículo, pues no puedes evitarlo. ¿Para qué existen militares? ¿Para qué existen fronteras si son una coladera? Por otro Claro. lado, el negocio más próspero en la actualidad, que solo compite en rentabilidad con narcotráfico internacional, es la venta de armamento. Todos esos países que nosotros admiramos son grandes fabricantes y traficantes de armas. Si no existen guerras, las inventan. Entonces, si se demuestra que existen superpotencias cósmicas que hace tiempo que han podido invadirnos y han podido acabar con nosotros y no lo han hecho, y pues esto obligaría a todos los países del mundo a unirnos como una sola gran nación frente a los visitantes. Ahora, si desaparecen las fronteras, desaparece el gran negociado de la venta de armas, se reduciría al mínimo la clase política a nivel mundial. También hay problemas porque si desaparecen las fronteras, desaparece la deuda externa. No habría quien debiera qué a quién. Se acaba la pobreza del mundo. Pero a algunas personas no les conviene ese tipo de cosas. ¿Qué pasa si estos seres, como gesto de buena voluntad, nos enseñan dónde están todos los grandes depósitos de hidrocarburos o minerales que todavía nosotros no conocemos? Los precios en el mercado internacional se caerían por los suelos porque el valor de todo ello está en relación con su escasez o su dificultad de poder acceder a ello. ¿Y qué si nos enseñan energías alternativas? Que con solo un pequeño cristal de cuarzo tú puedes extraer la energía de 1 millón de barriles de petróleo o 2 centrales nucleares. ¿Qué pasaría con los países exportadores de energía nuclear o de petróleo? ¿Y cómo quedan nuestras religiones? Si los líderes religiosos están en contacto con Dios, que yo no dudo que lo puedan estar, ¿por qué nunca nos dijeron a los fieles que teníamos hermanos en otros planetas? O sea, si lo sabían, ¿por qué lo ocultaron? Y si no lo sabían, ¿por qué no lo sabían? Tenían que haberlo sabido, no que están en contacto con el jefe. Entonces, el choque cultural, como te decía, a nivel político, social, económico, religioso, es radical. Y eso es una muy buena razón por la cual ocultar la información. Además, cualquier conocimiento que uno tiene, que no tienen los demás, siempre te da un poder y una ventaja sobre el resto. Ahora, además del tema ovni, está lo que se conoce como el tema contacto extraterrestre. Aquellas personas que ya hemos tenido la oportunidad no solamente de ver aparecer las naves, de ver bajar las naves extraterrestres y dialogar con los ocupantes, o sea, tener esos encuentros cercanos. O sea, los encuentros cercanos del primer tipo es cuando tú ves algo extraño, insólito en el cielo que no sabes qué es, algo que desafía la ley y la física conocida por nosotros. Del segundo tipo, estás en tu casa, en tu habitación, y sientes la necesidad imperiosa, compulsiva, de acercarte a la ventana, subir al tejado, mirar por la puerta, o estás caminando por la calle y te detienes y te giras y ves a un objeto en el cielo que interactúa con el testigo, que se mueve a derecha, izquierda, arriba, abajo, dándote la impresión de que sabe que lo estás viendo y como que quiere que lo veas. Ya hay una suerte de contacto, porque algo te motivó a mirar. Del tercer tipo, estás tú en tu casa, en tu habitación, y de pronto se materializa al pie de tu cama un ser luminoso, alto o bajito, cabezón, o estás yendo por la carretera y de pronto el automóvil pues se detiene, y tú no sabes por qué, y ves el ovni aterrizado, ves bajar los tripulantes, o se te acercan unas esferas luminosas que se conocen como caneplas o Foo Fighters, que son como drones extraterrestres, y te escanean, te chequean, te observan de arriba para abajo. Encuentro cercano el tercer tipo. Del cuarto tipo,
es cuando ellos te invitan a subir al interior de la nave. Ahora, mucha gente es invitada a subir una nave. Lo que pasa es que después no se recuerdan, no solamente que lo invitaron, sino que ni siquiera que estuvieron dentro de la nave. Claro. Y si no fuera por horas de tiempo perdido en su vida, pues la gente pues simplemente no sabe qué le pasó. Entonces, pero de que hay secuestros, ¿por qué? Porque son alrededor de 60 civilizaciones, razas o especies extraterrestres que están llegando actualmente a la Tierra. Y no todos vienen con buenas intenciones. Hay de todo en el universo, como hay de todo en nuestro planeta. Claro. Del quinto tipo es cuando ellos te llevan fuera de la Tierra. Hay casos, pero extraordinarios. Por ejemplo, en 1915, en la bahía de Zubla, en Galípoli, durante la Primera Guerra Mundial, se encontraba en las trincheras el primer cuarto del regimiento Norfolk británico. 250 soldados y 17 oficiales. Delante estaba la colina 60, una colina donde estaban en trincheras los turcos, armados hasta los dientes, con ametralladoras, habían alambrado de púas, zona minada, iba a ser una carnicería. Detrás de los ingleses estaban también en las trincheras los neozelandeses, esperando su turno para entrar en batalla. Suena el pito y los 267 hombres salen de las trincheras, empiezan a avanzar por entre las alambradas, cuando los neozelandeses miran en el cielo, y un cielo que estaba totalmente despejado, no había ni una sola nube, comienza a formarse una nube en forma de hogaza de pan de un color verde brillante, o sea, algo rarísimo. Sí. Y esa nube comienza a descender y se transforma en niebla y envuelve todo el lugar. Y hasta que el último hombre de esos 267 no desapareció en la niebla se mantuvo allí, luego comenzó a compactarse, comenzó a elevarse, se transformó en nube, se disipó y desapareció la nube con los 267 hombres. Terminada la Primera Guerra Mundial, los ingleses le pidieron a los turcos que le volvieran los prisioneros o heridos que hubieran quedado del primer cuarto del regimiento Norfolk británico. Y los turcos dijeron, pues si nunca hemos peleado con esa gente ahí. Ahora, iba a ser una masacre, iban a morir todos ellos. Entre eso y llevárselos, se los llevaron. Y mucha esa gente que ha sido llevada en diversos momentos de la historia planetaria está siendo reinsertada en nuestro planeta como quinta columna para ayudar al gran cambio mundial, para ayudar a que se produzcan transformaciones positivas en el planeta. Entonces, personas clave, en momentos clave, que pueden ayudar. Gente que en algún momento puede hasta liberar información. Podríamos pensar que de pronto Julián Assange o Edward Snowden han sido gente de esta que fue llevada, no ha envejecido nada y la devuelven después de 100, 200 años o 50 años, ya, y la infiltran en nuestro mundo para que nos ayuden a través de liberación de información a que podamos superar el momento actual que estamos viviendo. Mi padre investigaba los ovnis como un hobby antes que yo naciera. Él era amigo personal de Fabio Serpa, de la Argentina, don Pedro Romaniuk también. O sea, fue un gran investigador de los ovnis y asesor científico de la Fuerza Aérea. Entonces, en sus ratos libres investigaba los ovnis junto con gente amiga suya de la Fuerza Aérea. Sí. Y en ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Mi padre nos enseñó a pensar, no a creer que eso fuera posible. Que en un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra. Lo raro sería que no lo hubiese. Entonces, en el año 73, tenía 17 años, y mi padre fue invitado a dar una conferencia en una agrupación yoga. Fui acompañándolo y me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales sin hacer de eso una religión. Y me gustó y me enganché con el tema de la Hatha Yoga y la Mantra Yoga Meditación. Sí. Estaba en ese momento de mi vida buscando la respuesta a esas preguntas que todos nos hacemos alguna vez. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Entonces no había encontrado las respuestas en la religión porque había estado estudiando 11 años con los hermanos maristas, mi formación era eminentemente religiosa, pero en la religión todo era un misterio. Estuve buscando en la ciencia la respuesta a mis preguntas, pero en la ciencia todo era teoría. Entonces buscaba respuestas más concretas. Y de pronto se me ocurrió que a través de la introspección y el autoconocimiento, a través de la meditación, podría encontrar esas respuestas. Y me puse a hacer todas esas técnicas, respiración, relajación, concentración y meditación. No encontré las respuestas, pero sí mucha paz interior, quizás más por el apellido que por otra cosa. Pues al año siguiente, en el año 74, salió una noticia en el diario más serio y conservador de Lima, el diario El Comercio, que decía que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral
como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que esos sonidos del espacio podían ser mensajes de otros planetas, de civilizaciones más avanzadas que podrían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. Entonces, mi padre organizó un ciclo de conferencias para comentar la noticia de ese proyecto llamado OSMA, que trabajaba con los radiotelescopios de Nuevo México. Era la versión antigua del proyecto SETI, que después terminó trabajando con el telescopio de Arecibo, ahí en Puerto Rico. Bueno, el asunto es que entre las personas que, entre los conferencistas, estuvo el doctor Víctor Ñáñez Aguirre, médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, y él disertó sobre el tema de la telepatía. Él planteaba que de existir seres en otros mundos, cuyo único mérito hubiese sido haber empezado antes que nosotros, podrían estar llegando a la Tierra no solo con naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática o astralmente, hasta en sueños, podrían estar intentando un contacto con la humanidad. Wow. Yo quedé fascinado. Dije yo, esto es lo mío. Aquí voy a encontrar las respuestas a mis preguntas. Entonces, de regreso a la casa, le conté a mi madre y a mi hermana de lo que se había hablado. Y se nos ocurrió cómo jugando, utilizar lo aprendido en la yoga, de técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación, para intentar canalizar, recibir un mensaje extraterrestre. Nunca pensé que fuéramos a tener un resultado positivo, pero valía la pena intentarlo, pues era como un juego. Y aquella noche del 22 de enero del año 74, estábamos meditando cuando de pronto en mi mente me vino la imagen de unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban, como si fuera un patrón de sintonía que me avisaba que el contacto estaba a las puertas. Entonces sentí una necesidad, una angustia, una ansiedad de escribir. Entonces, de una forma compulsiva, agarré el lápiz y el papel, empecé primero con trazos desordenados y luego comencé a escribir a gran velocidad. Cuando leí lo que había escrito, el supuesto mensaje psicográfico de escritura automática o telepatía instrumentalizada, yo estaba totalmente consciente. Esto no era como el espiritismo, que tú entras en trance y no sabes lo que estás haciendo. No, estaba totalmente consciente. Es más, escuchaba que me estaban hablando. Entonces, cuando escribí y terminé de escribir, leí el mensaje o el supuesto mensaje y decía, sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morlen. Ustedes le llaman Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Yo naturalmente leí eso y dije, ya me rayé ya. Esto me lo inventé yo. No puede ser tan fácil, pues si no, cualquiera tendría contacto. Sin embargo, mi madre y mi hermana me dijeron que ellas habían sentido lo mismo, solo que no lo habían escrito. Entonces yo le dije, olvídense, es su gestión, el producto del ambiente familiar, de la charla, olvídense. Ya me fui a mi habitación, me olvidé el asunto, pero mi hermana, menor que yo, agarró el teléfono y empezó a llamar a los amigos diciéndoles, oigan, no se imaginan lo que ha ocurrido esta noche. Sixto se ha comunicado con un extraterrestre. Al día siguiente teníamos 20 personas en la sala de la casa, todo el mundo presionándome para que repitiéramos el experimento la noche anterior. Yo no quería hacerlo, porque no quería ni engañarme yo ni engañar a nadie, menos aún quedar en ridículo. Pero tanta fue la insistencia que para demostrarles que esto no era verdad, que no podía ser verdad, porque no podía ser tan fácil, lo iba a intentar nuevamente. Entonces dirigimos una meditación, la mayoría de la gente meditó por primera vez en su vida, y de pronto me vienen nuevamente las ganas de escribir. Entonces yo dije, pero ¿por qué esto? No estoy sugestionado, esto no puede ser cierto. Entonces, después de escribir decía, sí, Oxal, soy de Morlen, podemos hacer las preguntas, pueden hacer las preguntas que quieran. Entonces, wow, con sarcasmo e ironía, le dije a mis compañeros, el extraterrestre dice que podemos hacer preguntas. A la primera pregunta que yo no pueda contestar, quedará demostrado que esto no es real, que esto es imaginación. Entonces, ya te imaginas el tipo de preguntas entre chicos y chicas, 16, 18 años, uno que otro, 20 años. Sixto, pregúntale, hincha, ¿de qué equipo de fútbol soy? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿De qué color mi bicicleta? Y a todas venían respuestas correctas. Entonces todo el mundo asombrado, pues yo decía, no, lo que pasa es que nos conocemos, somos amigos y estoy soltando de pronto respuestas probables y por eso todo coincide. Entonces uno de los compañeros dijo, bueno, hagamos las preguntas sin decirlas. Las pensamos, las anotamos, no te las decimos y que el supuesto extraterrestre nos lea en la mente. Y dije, muy interesante. Entonces este amigo anotó en el papel, ¿por qué yo no creo en los seres extraterrestres? Y yo sin conocer la pregunta recibí, porque nunca nos ha visto, no te preocupes, ya no verás. Entonces, cada pregunta coincidía tan perfectamente con la respuesta que todo el mundo estaba alucinado. Y yo decía, pues, qué suerte la mía. Digo, cualquier tontería y todo coincide. Entonces, mi hermano mayor, Charlie,
Dijo, bueno, Sixto, si es un extraterrestre, que ya no ande con rodeos, que te diga dónde podemos ir a verle, dónde podemos tener un contacto con él, ver su nave. Entonces recibí, vayan ustedes a 60 kilómetros al sur de Lima, a un lugar en el desierto que se llama Chilca, porque el Sí. 7 de febrero del año 74, a las 9 de la noche, verán aparecer nuestra nave. Y esa será la confirmación de que el contacto es real. Con esa Fuimos al desierto. precisión, con Sí, esa así precisión. tal cual. Wow. Yo estaba convencido de que íbamos a hacer el ridículo, que no íbamos a ver nada. Pero la ventaja de ser los hijos de un astrónomo es que mi padre nos había mostrado en el cielo todo lo que se puede ver, desde nubes caprichosas, refracción de luz, inversión térmica, todo lo que te puedas imaginar, el movimiento aparente, la luna, las estrellas, las constelaciones, todo. Entonces, difícilmente nos podían dar gato por liebre. Por Claro. lo mismo, hasta un satélite, ¿no? O sea, por eso estaba yo convencido que no íbamos a ver nada fuera de lo común. Fuimos desde un día antes, para pasar también una noche antes en el desierto. No fuera a ser, pues, que viéramos un meteorito, un satélite, un avión, y llegáramos a confundirnos a pesar de todo lo que supuestamente sabíamos. Sí. Llega el día de la cita, la hora indicada, las 20 personas allí, cuando de pronto detrás de los cerros se iluminó en la noche como si fuera de día. Y hemos visto salir una luz, era una luz que se desplazó sobre las crestas de las montañas, quedó estable en el horizonte, el lado derecho, y desde allí se incrementó en tamaño, en luminosidad, y comenzó a descender en dirección hacia nosotros. Sentimos pánico, Ah, eso te terror, iba a decir, yo un salgo miedo tremendo. corriendo. Estábamos viendo hacia dónde arrancábamos. Claro. Pues algunos de mis compañeros tartamudeando me decían, Sixto, dile que se vaya, tú eres el que se comunica con ellos. Yo decía, pues yo no sé ni cómo funciona esto. Lo último que hubiera imaginado que fuese real y estaba encima de todos nosotros. Entonces se ubicó encima de todos nosotros y un objeto como unos, no sé, 30 metros de diámetro, una cosa así, y ya en forma de disco giraba sobre sí mismo con luces multicolores y proyectó pues una luz como de mediodía. En ese momento ya te digo, quedamos, ya te digo, paralizados de miedo y todos hemos captado en nuestra mente que nos decían que no bajaban, pues no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Entonces, al cabo de unos minutos se elevó y a velocidad se marchó. Y ya cuando todos vimos que se había ido bastante lejos, saltamos de felicidad, nos abrazamos entre todos. Pero yo no lo podía creer. ¿Por qué nosotros, un grupo de muchachos intrascendentes de un país en vía de desarrollo, no tenía sentido alguno que tuviéramos una experiencia de este tipo? Llegamos hasta a pensar ingenuamente que como del espacio no se ve que los países sean de diferentes colores, como aparecen en los mapas, ni se ven las líneas punteadas que los dividen. De pronto estos seres creían que habían bajado pues en Alemania o Inglaterra o Estados Unidos y se habían quedado a mitad de camino en el Perú. Entonces llegamos a la casa, le contamos a mi papá, que era el científico, y mi papá se molestó porque pensó que nos estábamos burlando de sus investigaciones. En esos días intentamos nuevamente recibir comunicación a través de la meditación y todo, y en grupo, y le pedimos por favor que le dieran una prueba a mi papá. Entonces, a regañadientes, mi padre aceptó acompañarnos al desierto, vino con gente de la Fuerza Aérea y todo, y apareció detrás de los cerros un objeto en forma de cilindro. Ellos calcularon, porque habían llevado prismáticos, largavistas, telescopios para hacer una observación del cielo, ya porque estaban convencidos que no iba a haber nada tampoco, y de pronto aparece tremendo objeto, y estaba inclinado, luego se enderezó y a velocidad dirigible pasó por encima de todos, y mi padre quedó observando el objeto y decía, no puede ser posible. Tantos años investigando el tema ovni, y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo, qué injusto, ¿no? Entonces, al mes ya éramos 8 personas, entre chicas y muchachos, que podíamos recibir las mismas respuestas a las mismas preguntas. O sea, esto no es la experiencia de Sixto Paz. Es la experiencia de un colectivo de personas de la que yo soy solamente uno más. Y no solamente nos comunicábamos con Oxal, comenzamos a comunicarnos con Culva, Sampiac, Anitat, Met, Regesun, Antarel, Osim, Erjabel, o sea, cantidad de extraterrestres que decían venir de diversos lugares, Wow. tanto varones como mujeres, e incluso también otros que eran andróginos o eran hermafroditas, o sea, todas las posibilidades habían en el universo. Mira, te decía, alrededor de 60 civilizaciones que están llegando a la Tierra. Hay seres de aspecto zoomorfo, o sea, que parecen animales. Seres que tú los ves y son seres anfibios. Seres que parecen peces. Otros parecen reptiles. Hay otros que parecen felinos, aviares, o sea, aves. Otros insectos. Hay otros que son como de energía, que ya ni corporeidad física tienen. Otros son humanoides.
de 4 metros de altura, de 3 metros, de 2 metros, de hasta de 10 centímetros. Así que muchos de los relatos de los duendes, los gnomos y todo, son de estos seres. Claro. Simplemente la interpretación y ya, podríamos decir, las creencias populares, ¿no? O la interpretación popular. Bueno, el asunto es Ahora, que, Sisto, una sí. pregunta, porque me surge, es fascinante lo que contás, porque yo había escuchado de avistamientos, ¿no? De objetos voladores, no esto de contacto con esos seres, cosa que no dudo, porque sería, no sé, seguir negando lo evidente, creo que bueno, estamos en un proceso para empezar a aceptar todas estas cosas, por más que algunos se lo nieguen todavía, pero mi pregunta es, ¿por qué esa necesidad de que tenemos los seres humanos de negarnos esta posibilidad, ¿no? Vos comentabas al principio de la charla, viste un montón de razones hasta Pues geopolíticas. te mueve el piso, pues. O Claro. sea, todo lo que tú creías ya se ve afectado. Por ejemplo, en 1999, Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica y amigo personal del Papa Juan Pablo II, uno de los más importantes demonólogos que ha tenido la Iglesia Católica, apareció en la RAI, en la radio y televisión italiana, declarando que la posición actual de la Iglesia Católica frente al tema OVNI es aceptar la posibilidad que en un universo tan grande no estemos solos y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy. El 13 de mayo del año 2008, José Gabriel Funes, o sea, la máxima autoridad astronómica del Vaticano, un jesuita, él de origen argentino, encargado del Observatorio Castel Gandolfo en Roma, o sea, el astrónomo del Papa, declaró al diario Observatorio Romano, que es el medio oficial del Vaticano, que el Vaticano acepta la vida extraterrestre, que es tan lícito para un católico creer en Dios como creen los extraterrestres. Así lo dijo textualmente. Yo salí en primera plana de todos los periódicos a nivel mundial. Pues el Washington Post publicó el 28 de mayo del año 2019 que el Senado norteamericano, ante todas las evidencias que la Fuerza Aérea le ha suministrado, acepta oficialmente, o sea, el gobierno norteamericano acepta oficialmente que los ovnis existen y que no son de la Tierra. Hace Esto ha poco sido hubo un ahora, informe, ¿no? hace poquito, ha sido en mayo del 2019 y salió en primera plana del Washington Post, Sí. con decirte que el National Geographic, que es una revista científica, en su carátula, ¿no? Apareció ahí, We are not alone, nosotros no estamos solos, pero no como una pregunta, sino como afirmación. ¿Te das cuenta? Y en base a toda esta información que fue liberada por el gobierno norteamericano. Bueno, el asunto es que de nada serviría haber tenido experiencias de contacto si no lo puedes demostrar. Ese mismo año, 74, Juan José Benítez, un periodista español que actualmente es muy, muy famoso por la serie de los libros del Caballo de Troya, cuando solamente era un corresponsal más de prensa en la agencia EFE, fue enviado al Perú en el año 74 a cubrir la insólita experiencia del contacto extraterrestre. Él vino, se reunió con nosotros y nos dijo, si realmente el contacto que ustedes tienen es cierto, ¿por qué no le piden a estos seres que le den la única prueba que hasta ahora nadie ha dado? Fotografías fácilmente trucables, relatos muy subjetivos, aunque haya muchos testigos, porque nunca son testigos imparciales y objetivos. La presencia de periodistas en un encuentro anunciado previa cita, eso sería algo contundente. Entonces, le consultamos a los guías, el que recibió la comunicación psicográfica fue mi hermano Charlie, no fui yo, fue él. Y en el mensaje se dio la fecha, la hora en que Benítez podía acompañarnos. Él fue al desierto con nuestro grupo y a la hora indicada dos objetos aparecieron encima de Benítez y de todo el grupo haciendo evoluciones y Benítez le cambió la vida, pues. Y de regreso a España, testificó a través de Televisión Española, apareció en todos los medios de comunicación y escribe su primer libro, OVNIS, SOS a la Humanidad, de Editorial Plaza Janés. Él en la actualidad tiene como 60 libros, yo solamente tengo 21, pero tiene como 60 libros publicados. ¿Te das cuenta? O Decir sea, 21 la como cosa, si pero fueran pocos, Sisto, decir 21 como son si fueran pocos, pues. Ya, si comparamos pocos. con los 60 de Juanjo, No, bueno, imagínate. son. Ahora, pero hay un adagio popular que dice, cría fama y échate a la cama. Bastaría haber invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezca, porque para hacer el ridículo nadie está. Hemos invitado 10 veces a la prensa. Y si tú entras a mi página web www.sixtopaswell.com,
vas a encontrar material que habla sobre estos encuentros. Entras a mi canal de YouTube, que es Sixto José Paz Wells, y les recomiendo a ti y a todas las personas que nos están siguiendo, pues que busquen el video Impresionantes avistamientos ovni en Teotihuacán, México. La décima vez que invitamos a la prensa fue a plena luz del día, en un lugar turístico, como son las pirámides de Teotihuacán, de 10:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Aparecieron seis objetos en el cielo haciendo evoluciones. Fuimos con todos los periodistas y con toda la gente ahí, y delante de los miles de turistas, ¿ya? Nos pusimos a meditar y los objetos aparecieron a plena luz del día. No filmado por nosotros, filmado por los periodistas. Lo interesante del video es que es la actitud de los periodistas. Cuando llegan, dicen, bueno, si Topa nos ha invitado aquí a este lugar, quién sabe, a lo mejor algo aparece. Y al final del video dice, que fueron seis objetos los que vimos, esto fue increíble, ¿no? Y este señor nos dijo que iban a aparecer. Insisto, ¿cuál es el mensaje? ¿Hay un mensaje, hay una línea de mensaje o hay diversos mensajes según el Ciertamente que sí. personaje, digamos? Mira, en los contactos que hemos tenido a lo largo de estos casi 48 años, la nave ha aparecido, ha proyectado unas de luz, ha formado un domo luminoso en el año 74, lo hemos atravesado, hemos aparecido en Ganímedes a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, hemos estado 4 o 5 días con ellos allá y cuando hemos vuelto han pasado 15 minutos aquí en la Tierra. Con el paso del tiempo hemos subido a la nave físicamente y hasta los hemos acompañado físicamente fuera de aquí. Ahora, ¿cuál es el mensaje? El mundo no se va a acabar. El mundo se va a transformar. De hecho, ya se está transformando. Cada 26.000 años, del centro de la galaxia se emite un pulso, una energía de luz violeta, que es la energía de la transmutación, la mística, la fe, la magia, la energía del cambio. Y esa energía es la que ocasiona el cambio climático. Por eso, cada 26.000 años hemos tenido drásticos cambios climáticos, con grandes glaciaciones y todo. Eso es cíclico y de origen cósmico. Decir eso hace casi 48 años atrás era ridículo, propio de gente delirante, ¿no? ¿Cómo del centro de la galaxia va a haber un pulso de luz violeta y todo? Si en el centro de la galaxia lo más seguro es que haya un agujero negro supermasivo, Sagitario A, y de un agujero negro nunca sale nada. Pues en el mes de noviembre del año 2010, el telescopio espacial Fermi, rayos gamma, detectó el pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia, que tiene un diámetro superior a los 25.000 años luz, y que sería el verdadero culpable de las tormentas solares, las manchas solares y el cambio climático y todo, según hoy día los científicos. Todo eso llevó a Stephen Hawking, la mente más brillante del mundo, que ya falleció lamentablemente hace poco, y que padecía de una esclerosis lateral izquierda, que lo tenía sumido en una silla de ruedas. Bueno, lo llevó a tener que cuestionarse qué es lo que realmente en el centro de las galaxias ya y realmente pues cómo se comportan los agujeros negros si son agujeros negros. Bueno, el asunto es que los extraterrestres nos han dicho que el ser humano sobre la faz de la Tierra es el resultado de más de un experimento genético extraterrestre. Pero no somos rata de laboratorio, sino algo así como bebés de probeta. Y nuestro mundo no es una granja, sino una especie de casa cuna o un jardín de infantes, donde estarían tratando de innovar una forma de educación diferente que les permitiría con el tiempo aprender o recordar cosas que ellos han olvidado o han descuidado. O sea, somos un experimento antropológico, sociológico, pues metafísico, extraterrestre. Pero lo más interesante es que, según ellos, nuestro planeta Tierra murió hace 1.200 millones de años. O sea, no me refiero al meteorito de Chicxulub que cayó en las costas de Mérida, en Yucatán, hace 65 millones de años y se llevó de encuentro a los dinosaurios. No, mucho antes que eso, hace 1.200 millones de años, la Tierra murió producto de impacto y lluvia meteórica, que no solamente extinguieron la incipiente vida del planeta, acabaron con la Tierra se hizo puré, se hizo polvo, el planeta desapareció hace 1.200 millones de años. Entonces, nosotros formamos parte de una galaxia, que es la Vía Láctea. La Vía Láctea es una galaxia que tiene 100.000 años luz de diámetro. Son por lo menos 400.000 millones de estrellas, o sea, por lo menos 100.000 millones de sistemas solares los que tiene nuestra galaxia. Porque la mayoría de los sistemas solares son binarios, trinarios, cuatrinarios. Tienen dos, tres, cuatro soles. Pocos son los sistemas solares como el nuestro, un solo sol. Y nuestra galaxia es una galaxia satélite, que junto con otras galaxias gira en torno a una galaxia central,
que es la M31, la gran nebulosa de Andrómeda. Nuestra galaxia tiene un gobierno. Todos los mundos más evolucionados de esta galaxia, en capacidad de ayudarse y ayudar a otros planetas que están en vías de evolución, se encuentran bajo la regencia de un consejo de 24 seres, a los que ellos llaman el Consejo de los 24 Ancianos de la Galaxia. Pero nuestra galaxia tiene su propio consejo y cada una de estas galaxias satélites también, y todos tienen un representante en la galaxia central de Andrómeda, donde está el consejo principal de los 9 de Andrómeda. Y todo esto forma lo que se llama un grupo local. Y grupos locales como el nuestro hay cientos de miles de millones en el universo. ¿Te das cuenta? O sea, somos menos que un granito de arena, una inmensa playa, y no es la única playa. Y Bueno, yo que me el sentía asunto tan importante, Sixto, yo que me sentía tan importante. es que no hay nadie que no sea importante. ¿Ya? Gracias, O sea, gracias, gracias. pero una cosa es que seamos imprescindibles, ya que no lo somos, ya, pero todos tenemos importancia. Exacto. Porque el universo se experimenta a través de su creación. ¿Ya? Entonces. Y Sixto, ¿qué pensás de estos millonarios que están armando esos viajes al espacio para, no sé, para buscar algo, y todos estos No, experimentos que están haciendo en lo que están Marte? buscando es el. Lo que están buscando es expandir el negocio nada más, o sea, qué minerales pueden de alguna manera recabar. Si, ya has visto tú que en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter se ha detectado asteroides que son de oro puro. ¿Te imaginas un asteroide, ya te digo, que mida 28 kilómetros de diámetro y de oro puro? O sea, más oro que todo el oro que hay en Fornox o que hay en todas las bóvedas de todos los bancos mundiales, ¿te das cuenta? Porque Total. incluso el oro que tenemos aquí en la Tierra es oro de origen meteórico. O O sea que es un tema sea, no más es nuestro. comercial, no de búsqueda de nada. Y claro, y así es. Y además, o sea, lo que es más triste es esos millonarios que cuando están ya a punto de morirse con enfermedades terminales, se congelan, se criogenan, ya para que cuando algún día la ciencia encuentre el remedio, los resucite. ¿Ya? Eso sí es lamentable, primeramente porque, según los extraterrestres, la muerte no existe. La muerte es como el examen final al final del año escolar. Si estudiaste, tendrás buen examen, lindas vacaciones y estarás mejor preparado para el próximo año. Los extraterrestres creen en la reencarnación, en las vidas sucesivas. Y es que la energía no se destruye, se transforma. Y así como es arriba, así es abajo y viceversa, es una de las leyes universales. Si nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino año tras año, para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas, Dios en su infinita misericordia, Dios, el absoluto, la unidad, la esencia, como le queramos llamar, no importa. O sea, Dios existe, lo que no existe es la idea de Dios que nos hemos hecho nosotros, es otra cosa. Pues todos estamos sujetos a múltiples encarnaciones para ir creciendo, evolucionando en conciencia, ¿no? Entonces, nosotros no enviamos a nuestros niños un año al colegio, sino año tras año. Nosotros también estamos sujetos a múltiples existencias. Ahora, si hemos tenido vidas pasadas, ¿por qué no las recordamos? Porque no podemos vivir dos vidas a la vez. ¿Cómo podrías desenvolverte en esta sabiendo que en otra tuviste otro sexo, otra familia, otras relaciones? Totalmente. Ya Si estamos así, locos con esta nos imagínate, volvemos locos. así es, Fer. O sea, si así mismo, así nomás tenemos problemas de esquizofrenia. Tal cual. Imagínate Con que una si sola. recordábamos las vidas anteriores. Con Sí. una sola. Ya, ahora uno dice entonces, ¿de qué me sirve haber tenido vidas pasadas si no las recuerdo? No recordarás los detalles de tu vida anterior, pero todo lo que aprendiste te acompaña de una vida a otra. Por eso es que las personas siempre tienen como aptitudes que no son precisamente heredadas por la genética. Pues de pronto tú tienes una familia más o menos normal, quizás hasta mediocre, que no son capaces ni siquiera de tocar el timbre, y tú de pronto eres capaz de armarte toda una sinfonía y tocar todos los instrumentos, ¿no? O de pronto sí, tenías tú una familia en donde eran buenos profesores y todo, pero tú terminas siendo un matemático que te lo comes crudo, pues a Einstein, ¿no? Entonces, tú dices, ¿de dónde viene la cosa? Pues viene también de vidas pasadas. Totalmente. ¿Qué opinas de las ciudades intraterrenas? Bueno, según los extraterrestres, hace 26.000 años de los nuestros, dos grandes civilizaciones fueron enviados a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes. Unos eran los seres de Orión, seres reptilianos o reptiloides de 3 metros y medio de estatura, con cola, o sea, muy simpáticos, los muchachos.
¿ya? Y otros que eran, en este caso, pleiadianos, seres de apariencia antropomorfa, humanoide, de 1,80 m de estatura. Los enviaron en calidad de guardianes y vigilantes. Pero, ¿qué pasó? Con el tiempo, algunos de estos extraterrestres cometieron la grave transgresión de hacerse adorar como dioses, o sea, se les subió el ego, el orgullo, la vanidad, la soberbia, y comenzaron a tomar grupos humanos como sus feudos particulares y experimentar con ellos. Sí. También hubo algunos que más bien cometieron la grave transgresión de tener relaciones sexuales con seres humanos de la Tierra. Otros, por el contrario, tuvieron temor de que el ser humano, al ser una versión corregida y aumentada, un experimento, pues se pudiéramos poner en peligro el orden cósmico. Te había dicho hace un rato que nuestro planeta se destruyó, pero los extraterrestres pueden viajar a través del tiempo y del espacio y recibieron la autorización de jerarquías cósmicas para venir a la Tierra antes de que la Tierra muriera e impedir de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo paradójico. Según ellos, nosotros vivimos en una paradoja espacio-temporal, en un tiempo virtual, en un tiempo al margen del real tiempo del universo. Y esto está publicado, ya te digo, desde los años 80 en mis libros. Y ya viste tú, por ejemplo, que en el mes de febrero, perdón, en el mes de marzo del año 2003, el detector de ondas gravitacionales de Hannover en Alemania, el Geo-600, captó unos ecos provenientes de los confines del universo que llevaron al científico Craig Hogan a la conclusión de que vivimos un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. En febrero del 2014, Michio Kaku, este científico norteamericano de padres japoneses que tiene un programa en el Discovery Channel, pues declaró que la física cuántica estaría confirmando que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Pues ya te digo, eso los extraterrestres nos lo habían dicho. Bueno, y Será. está publicado, ¿ya? O tenemos mucha imaginación, o simplemente, pues, el contacto es una realidad. ¿Y en Entonces, tiempos sí. paralelos? ¿Y en tiempos paralelos? Claro, en tiempos paralelos, pues. Vale. Por eso hay veces que las naves aparecen, desaparecen, porque vienen de otra realidad, pues. Claro. Entonces, hace 26.000 años llegan estos seres de Orión y de las Pléyades, y como te digo, no se ponen de acuerdo en seguir llevando el proyecto hacia adelante, y terminan peleándose entre ellos, una verdadera guerra de galaxias cuyos ecos todavía resuenan en el universo. En la Biblia se les menciona como la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles. En el Mahabharata, en el Ramayana, la guerra de los dioses y los semidioses. En la mitología griega, la titanomaquia, la guerra de los titanes contra los dioses olímpicos. Al final, un grupo de ellos, de los titanes, en este caso de los oriones, fueron derrotados y fueron deportados al inframundo, o sea, a un mundo subterráneo. Entonces ahí se quedaron en ciudades intraterrenas. Y atrapados en nuestro mundo, deportados, exiliados. Con el paso del tiempo murieron aquí y quedaron también atrapados en otra dimensión, o sea, como una especie de espectros. Y desde allí ellos le han declarado una guerra psíquica a la humanidad y se han constituido un gobierno secreto mundial tenebroso negativo. Ellos Wow. no pueden manipular a toda la humanidad porque no están vivos. Entonces manipulan a gente débil de carácter, débil de voluntad, gente llena de resentimientos, rencores, frustraciones, ¿ya? Y a través de esas personas, ellos han creado sectas y grupos que tratan de, y los han encumbrado en los puestos más grandes del poder a nivel mundial, y a través de ellos tratan de llevar el mundo hacia la autodestrucción. Pues ¿cómo te explicas tú, ya que un presidente de una nación tan poderosa como Estados Unidos, ya amenace con lanzar bombas ojivas nucleares, ya es cuando tú sabes que el primero que las lanza, pues también se va a morir al final, porque al final terminamos destruyendo todo el planeta. Pero bueno, pero esta gente poseída demoníacamente, ¿no? Entonces, los oriones fueron reemplazados por los seres de Sirio, de Can Mayor, quienes junto con los pleiadianos quedaron en calidad de guardianes y vigilantes. Pero los pleiadianos cometieron la transgresión de tener relaciones sexuales con seres humanos en la Tierra. Y de ahí surgieron híbridos, mestizos, que fueron reunidos en un grupo de 10 islas, la mayor de ellas la isla Undal, y surgió el mito de Atlántida. O sea, el mal uso que hicieron los atlantes del conocimiento recibido de sus pares extraterrestres llevó a la destrucción de la Atlántida. Y esto hizo de que parte de estos sobrevivientes de la Atlántida se refugiaran en ese mundo intraterreno. O sea, los extraterrestres reconocen que existen túneles y galerías que corren paralelos a la corteza terrestre, entre 4 y 20 metros, 20, entre 4 y 20 kilómetros de profundidad. Pero
Según ellos, la Tierra no es hueca. O sea, la pirósfera, la barífera, el núcleo incandescente del planeta Tierra no es un sol, o sea, no es un sol interior suspendido en un vacío, no. O sea, y que hay una civilización adentro como hay afuera, no, no, no. Sino que paralelo a la corteza terrestre, entre 4 y 20 kilómetros de profundidad, están esas ciudades intraterrenas. Y las hay en diversas partes del mundo. Ahí en Argentina, por ejemplo, cerca del lago Nahuel Huapi, está la ciudad de Minchemapuc, la que le llaman la ciudad de los Césares. Es una ciudad intraterrena. En la zona, por ejemplo, de Capilla del Monte, Córdoba, ¿no? La zona de Tras la Sierra y todo, claro, también habría. Sí. Y así, ya en las leyendas de los comechingones ya se hablaba pues abiertamente de eso, del juego de Angamira y todo eso. Así sí. Que en toda parte del mundo existen las mismas leyendas y mitos, así que es una realidad. Totalmente. Y para ir terminando y no abusar de tu tiempo, Sisto, ¿qué nos espera como humanidad? En referencia a toda esta información. Porque me imagino, hay mucha gente escéptica a esto, y está ok, y si no te resuena y no es lo tuyo, está ok, y mira Netflix, que está buenísimo también. Ahora, muchísima gente también como que le tiene miedo a lo desconocido, la incertidumbre que genera está toda esta información, ¿no? Lo primero que hace nuestra mente es el rechazar lo que no entiendo, ¿no? Porque bueno, me saca de eje, como decíamos hace un rato, ¿no? Pero hay muchísima gente escribiendo, muchísima gente escuchándote y muchísima gente con la cual me incluyo, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera como humanidad? ¿Cuál es el...? No te pido que hagas... Que seas vidente, ¿no? Seguramente, pero con toda esta información, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo próximo? Mira, no seré vidente, pero seré evidente, ¿ya? Lo evidente es que la humanidad se encuentra en una adolescencia tecnológica y ellos están esperando que nosotros lleguemos por nosotros mismos a una juventud responsable. De hecho, una de las razones por las cuales los extraterrestres se pelearon por nosotros es porque ellos descubrieron que teníamos un potencial sin límites, que somos una versión corregida y mejorada de ellos, y que se corría el riesgo de que el real tiempo en el universo, que es como una espiral ascendente, y a partir de que se creó el tiempo alternativo, que fue otra espiral que se ha venido trenzando con el tiempo, o sea, el tiempo alternativo o el tiempo real, originalmente, supuestamente, era irreconciliable. Jamás tendrían por qué conectarse el tiempo real con el tiempo alternativo, y así eso les permitía a ellos experimentar en su realidad y tomar y aportar, incluirlo en su realidad. Pero con el paso del tiempo, las emociones, los sentimientos, las pasiones les jugaron mala pasada a ellos, y aparte, el potencial que el ser humano tiene de querer siempre mirar del otro lado del espejo, ver más allá. Entonces todo eso ha hecho de que ambos tiempos se vayan acercando peligrosamente con el riesgo de integrarse en un solo tiempo. Los mayas, en el Chilam Balam de Chumayel, en el libro El Adivino, de Brujo Jaguar, o en las cosas que están por suceder, anunciaron que esto podía pasar, la sincronización de los tiempos, o el giro del tiempo. En escaleras jeroglíficas que se encuentran en la ciudad maya de Copán, allá en Honduras, o en Quintana Roo, en la ciudad maya clásica de Cobá, están los jeroglíficos, tanto en estelas como en escaleras, que dan la fecha probable, calculada por los mayas, para la sincronización de los tiempos, que se juntarían y crearían un tercer tiempo, que permitirían que la Tierra pasara a la cuarta dimensión, lo cual les cambiaríamos todo a los extraterrestres, porque nosotros dejaríamos de ser un tiempo alternativo y pasaríamos a ser la realidad. ¿Ya? El 21 de diciembre del año 2012. Y eso ya ocurrió. Y la Tierra pasó a la cuarta dimensión. Y la gente no se enteró. Es que la mayoría de gente no se entera de nada. ¿Te das cuenta? Ok. Bueno, el asunto es el siguiente. El 11 del 11 del 2011, cientos de miles, millones de personas a nivel mundial, fuimos convocados por gente ya para unirnos en meditación, en oración, para crear un estado mental colectivo positivo que revirtiera todo lo que había sido anunciado, profetizado, malinterpretado, que podía ocurrir en el 2012.
Hasta la NASA había contribuido a meterle miedo a la gente, no solamente Hollywood con la película 2012, que hasta el director de la película muere, creo. Ya, la NASA había advertido que para el 2012 se esperaba la más terrible tormenta solar. Dentro de la escala iba a ser de las más poderosas, iba a freír al planeta. Pues la gente se unió, oró, meditó, envió mucha luz, el 11 del 11 del 2011. Y el número 11 es muy simbólico, porque la numerología es el valor, la persuasión y la fuerza. Hay que tener el valor de usar la persuasión y no la fuerza. ¿Ya? O sea, no quiere forzar las cosas, simplemente trabajar para transmutar las cosas, para modificarlas. Y si muchas personas nos unimos con una misma intención, nada nos resultará imposible, porque tenemos potenciales y límites. Bueno, total que la peor de las pesadillas, la NASA se cumplió. Entre los días 5 y 6 de marzo del 2012, se produjo la más terrible tormenta solar. Se esperaba que la onda de choque llegara a la Tierra en 24 horas y friera el planeta. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada. ¿Y qué dijeron los científicos después de un estudio exhaustivo, de un análisis profundo? Que habíamos tenido buena suerte. O sea, hay que ser científico para decir que hemos tenido buena suerte, pues no se podía explicar por qué no pasaba nada. Pues durante todo el año 2012, hubo más de, ¿qué te digo? O sea, hubo cantidad de sismos, algunos hasta de 8,6 grados. Wow. Y ¿y cuánta gente murió en todos esos sismos de ese año? 1.000 personas. O sea, 1.465 sismos. Entre los 5 y los 8,6 grados, y solamente murió 1.000 personas, menos una persona por sismo, en todo ese año. Ahora, el efecto residual de la masa crítica no impidió que los acontecimientos se dieran, pero sí que fueran menos traumáticos. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, si fuimos entre todos capaces de evitar que una tormenta solar nos friera, si fuimos entre todos capaces de unir el tiempo alternativo paradójico en el que nosotros vivimos con el tiempo real y generamos un colapso cómico, ¿ya? Pues esto de la pandemia y todo lo que estamos viviendo en la actualidad y la acechanza de la fuerza oscura es verdura comparado con Totalmente, eso. Solamente totalmente. que, ya te digo, la única ventaja que tienen las fuerzas de la oscuridad frente a la humanidad es que mientras que ellos conocen sus limitaciones, nosotros ni siquiera conocemos nuestras posibilidades. Es un problema de ignorancia. Y por eso Totalmente. Jesús hace 2.000 años atrás decía, yo os daré la verdad y la verdad los liberará. ¿De qué? Del único original pecado que la humanidad arrastra, que es la ignorancia. Totalmente. Sisto, me quedaría horas. Igual vamos a ir cortando porque si no, Sí, no, Instagram no nos deja. Instagram nos va a cortar ahora. Sí, no nos deja subir. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu sabiduría y tu conocimiento. Gracias a A ti, todos los que Fer. nos están escuchando, muchísimas gracias por estar. Mi nombre es Fer Aragón, no me presenté, disculpa, Fer Aragón, me encuentran en Fer Aragón Oficial, ese es mi Instagram. Luminaria Televisión, vamos a colgar obviamente este video en todas nuestras redes. ¿Dónde te pueden encontrar, Sixto? Aquellos Mira, que quieran. el día de mañana martes tengo un en vivo a través de Instagram, soy arroba Sixto Paz Wells, donde contesto todas las preguntas que la gente me envía durante la semana a mi email. sixtopaswells@gmail.com. Y ustedes Perfecto. encuentran mi página web www.sixtopaswells.com, el canal de YouTube que es Sixto José Paz Wells. Busquen el video del OVNI de la Isla de Pascua, el OVNI que, o sea, los impresionantes avistamientos OVNI en Teotihuacán, México, y muchos otros videos que van a encontrar ahí. Y también me Perfecto. encuentran en Twitter como arroba Sixto Paz Wells, también me encuentran en Facebook como Sixto José Paz Wells o como Sixto Paz Wells también. Perfecto. Ahí lo encuentran. Este video lo van a encontrar en Luminaria Televisión, en nuestro Instagram. Muchísimas Y gracias. invitarlos también a que vean, que lean el último libro que tengo publicado que se llama Egipto, la puerta de Orión. Es el Perfecto. 21.º y es de editorial Colima Books, con K, Colima Books de Madrid, España. Lo pueden encontrar a través de Amazon Books o a través de la misma editorial www.editorialcolima.com. Buenísimo. Muchísimas gracias, Sixto. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, nos están escuchando y que van a ver este video. Y bueno, nos vemos en el camino y muchísimas bendiciones para todos allá. Gracias. Un Muchas abrazo. gracias. Chao, Sixto.